No, yo me voy a vestir de actor y voy a andar viajando por todo el mundo. ¿Qué tiene? No, ya. ¿Qué? Ya. No, pues ya me da pena. La verdad es que no, es tu programa. Deja, no, en serio, no, tú también puedes trabajar con Kevin Costner. No pasa nada. Déjalo. Sí, te puedes aventar un que cameo. Que me clonen a mí, a ver si es cierto. No, en serio, en serio. Bueno, te dejo, te dejo. Sí, porque es tu programa. Nada más, y la te encargo es que... tu taza, ¿no? Por favor. Sí, perdón. Ya le está limpiando. Sí, no, no la pasa. No, y... Cuidado, pero no te vayas a caer. Gracias, ahí está. Ay, me chingó. Bueno, ahí les voy. Oye, eso. Te preguntaba de esas cosas de la ¿cómo se llama? Paternidad, porque vamos a tener una invitada, no sabes, guapísima, ¿eh? Porque está con nosotros Liana, así como de Tarzán, Liana Grete. Es Liana de Tarzán, él es Mauricio. Muchísimas gracias. Es Villalpando, gracias. Gracias. Por favor. Bienvenida. No manches, ¿qué te hicieron? Mira, la sorpresita. Ay, felicidades. Ay, por el tamaño de la roncha, ya imagino el tamaño del animal. Ay, felicidades. Tienes toda la razón. Ay. Qué mira, linda. Gracias. ¿Ya sabes qué es? Gracias. Sí, niño. Va a ser niño. Oye, ¿y cómo le van a poner? Bueno, ha sido un poquito complicado buscar nombres, pero yo creo que finalmente se va a llamar Lía. No, no, no. ¿Cómo le van a poner tú y tu marido ahorita que estás embarazada? ¡Desgraciado! Sí, digo, con esa panza pues no se puede. ¡Ay, felicidades! ¡Ay, gracias! Oye, no, muchas felicidades. Es un placer conocerte en vivo. Igualmente. No tenía el gusto, de verdad, conocerte en vivo. Yo te vi en Alarma TV. Qué exitazo de programa, ¿eh? ¿Cuántos muchas años gracias al aire? Llevamos ya 7 años. ¡Wow! No manches. Con mucho éxito este programa, ¿no? Gracias a Dios, sí, afortunadamente. Este es un programa que realmente lo disfruto mucho, le gusta a la gente. Yo lo estuve viendo el otro día, el programa, no manches. O sea, sí es real todo lo que sucede ahí. Totalmente, 100%. Yo quiero, porque lo que pasa aquí es mentira. El chingadazo de hace rato fue actuado. Oh, es que me caí. Me di un golpe religioso. ¿Religioso? Sí, fui un santo madrazo. Porque... Ay, me dolió. Ay. Oye, pero aparte también te vimos bailar, Liana. Sí, imagínate. En el programa este de famosísimo que se llama Mis Sueños Bailar. Mis Sueños Bailar, imagínate. Fue un programa que, wow, me marcó primero por el baile, imagínate. Y luego, pues, ahí conocí al padre de mi hijo. ¡Oh, mira! ¿Sí? ¿Sí, de verdad? Claro, la historia de nosotros fue algo especial. Primero porque me había tocado otro bailarín y resulta que el chico... ¿Te tocó? No, güey. ¿Qué? ¿Tú dijiste? ¡Ella lo dijo! Yo digo, yo no lo inventé. Tú dijiste, me tocó otro bailarín. O sea, fueron dos. Para bailar. Ella lo dijo. Dime quién fue para partirle a su madre. Porque ahorita Mauricio y yo no lo sé. Que su pareja era otra. Mi pareja era otro muchacho y por cosas de la vida renunció, no podía bailar. Y bueno, me dijo, tengo otro bailarín buenísimo. Y yo, ok, cuando lo vi, pues... El enviado. Brincaron chispas, ¿no? Sí. Mira, vamos a ver un poquito, vamos a recordar lo que sucedió en este programa. Mis Sueños Bailar, fíjate esto. Hay mucha conexión, estamos bien pegaditos. Eso me gusta. Tienes la posibilidad a ganar. Wow. Liana Gretel y Jonathan Curtis, primer lugar de la noche. Jonathan, te quiero muchísimo, la verdad. Una persona que jamás voy a olvidar. ¡Qué bonito! ¡No manches! ¡Qué bonito, Liana! ¡Ay, Liana! ¿Qué sientes? No, imagínate las hormonas ahora. No, ahorita ¿qué sientes en tu panza? Ah, no, yo pensé de ¿qué sientes? Patadita. Es que como la veo embarazada. Oh, me encanta. Oye, tocar? ¿Saliste premiada de ahí? Todo, imagínate, la lambada, todo el baile. Ahí te embarazaste, ¿no? En la lambada. En la lambada. Oye, ¿te embarazaste en el programa? No, hombre. No, bueno, obviamente no en el programa. Imagínate ahí, no se vea. No, o sea, durante el programa. A ver, me acuerdo. En esa temporada. Acuérdate. No, se acabó y después. ¿Hace cuánto fue el programa?
Así, no me acuerdo. A ver, tengo, a ver. Espera, tengo ver, siete ¿cuándo meses. ¿Cuándo fue la primera vez que le pusiste? A ver. A ver si salen las cuentas. Sí, digo, vamos a hacer cuentas. Ya, espere, a ver. Siete meses de embarazo tengo. Ajá. ¿Siete meses? Lo conocí en marzo, el 13 de marzo. 7 y 7. ¿Cuántas? 7 y 7, 14, 14, llevamos Cato, 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 sindicato. No, pues sí, no da. ¿Cuánto? ¿Cómo así? No, da. No, me salió en las cuentas. No, el programa se terminó como en. Como en el final, no, espera, más o menos. Sí, yo me acuerdo cuando terminó. No, el programa se terminó en junio y eso pasó. A los poquitos días. Ahí está. Pues ahí está. Pues sí. Ay, güey. Oye, ¿te sientes preparada ya para ser mamá? Sí, totalmente. Oh. Ya tengo una niña, otra. Ah, bueno, ya tienes experiencia. Tiene 16 años, se llama Valentina. Mira, yo te voy a dar un consejo de padre, porque Mauricio y yo somos padres también de familia. ¿En serio? Te voy a dar un consejo ahora que nazca tu bebé. A ver. Grábalo. Grábalo, grábalo. Para que cuando crezca le digas, hijo, ¿qué me querías decir ahí? Porque no le vas a entender de bebé. No, porque de bebé no les entiendes mucho, entonces sí, grábalo. Okay. Oye, mira, precisamente para ver qué tan lista estás y qué tan buen papá es Mauricio, porque digo, tenemos una dinámica aquí bien chingona que se llama Cuídame el chiquito. ¿Cómo? Lo vamos a hacer después de esta pausa. Regresamos con Noches con Platanito.